Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 1 solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de estos últimos domingos se nos va, de alguna manera, advirtiendo, ¿verdad?, que el final se va acercando, ¿sí? Son textos con carácter escatológico que nos hablan del final de los tiempos. Ese final que los primeros cristianos contemporáneos de Jesús, de sus discípulos, de Pablo, sienten como algo inminente, ¿verdad? Ellos están esperando que la venida del Señor sea algo que acontezca de un momento para el otro. Llegará como un ladrón, dice Pablo, ¿verdad?, en medio de la noche, y nadie va a estar prevenido. Hay que estar prevenidos, ¿verdad? Hay que estar atentos, hay que estar despiertos. El domingo pasado leíamos y reflexionábamos sobre el Evangelio que nos hablaba de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, ¿verdad? Las que no tuvieron la precaución de rellenar sus frascos de aceite a la espera del esposo, que sabemos que, bueno, que en el lenguaje del Evangelio es Jesús, ¿verdad?, que vuelve, es el Señor que viene por segunda vez. Y bueno, y unos están despiertos y otros no. Y bueno, y el Evangelio de hoy, de alguna manera, va en esta misma línea, ¿verdad? A cada uno de nosotros se nos han confiado determinados talentos. A cada uno de nosotros se nos ha dado determinadas características, a cada uno de nosotros se nos ha confiado determinados dones que, bueno, que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para que hagamos fructificar. Y cuando venga el Señor nos va a preguntar qué hemos hecho con cada una de esas cosas. Primero, lo más importante es poder identificarlos, que cada uno sea consciente de cuáles son esos dones. ¿Qué es aquello que yo siento que el Señor me ha confiado de un modo particular? ¿Cuáles son esos dones específicos, particulares, que son los que de alguna manera me caracterizan y los que de alguna manera las personas que yo tengo a mi alrededor destacan en mí? A lo mejor es mi capacidad de empatía, a lo mejor es mi capacidad de acompañar en medio de la soledad, a lo mejor es mi capacidad de escuchar, a lo mejor es el ser solidario, a lo mejor, bueno, puntos suspensivos y cada uno sabrá. Pero lo que se me ha dado, de todas formas, yo tengo que hacerlo fructificar. Tengo que hacer que eso que Dios me dio sea para beneficio de otros, sea para que otros también se beneficien. Y en la medida que he recibido más, también se me va a exigir más. En la medida que yo he recibido más que otros, porque el Señor así lo ha querido, ¿verdad?
no porque yo sea mejor, no porque yo sea, sino porque el Señor ha querido darme determinadas características, determinados dones o talentos. Bueno, en la medida que he recibido más de eso, estoy llamado a responder, bueno, de manera más exigente también, cuando me encuentre cara a cara con el Señor y me pregunte qué he hecho con esos dones que he recibido. Bueno, creo que es importante que podamos caigar en la cuenta entonces, ¿verdad?, de eso, y que podamos hacer esa especie de examen de conciencia, ¿verdad?, para decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo dar todavía? ¿Qué es lo que de alguna manera he sido o he ido regateando a lo largo de mi vida? ¿Qué cosas todavía yo puedo desplegar más? ¿Qué cosas yo siento que todavía el Señor me pide que ponga más aún al servicio de otros? Porque nuestra vida está llamada a ser fructífera hasta el último día, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser una vida que de alguna manera repercuta en beneficio de los demás hasta el día en que el Señor quiera llamarnos a cada uno de nosotros a partir a su lado. Así que podamos entonces en este tiempo que nos queda, en este final del año litúrgico, revisar y ver y preguntarnos si yo hoy tuviera que ir a encontrarme cara a cara con el Señor y tuviera que abrir mis manos para mostrarle lo que he hecho, ¿qué es lo que puedo llegar a mostrar? ¿Qué es lo que yo siento y de lo que me siento orgulloso, contento, feliz? ¿Qué es aquello que yo siento que el Señor me diría, siervo bueno, ¿verdad?, que has cumplido? Bueno, entra al festín, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que me hace entonces, ante los ojos de Dios, ser ese siervo fiel y leal que ha hecho fructificar esos dones que el Señor me ha dado? Que así sea.